Bien. Buenos días. Ya veo que estáis Juli, José, Enrique, José Luis, Paloma. Bueno, pues lo primero, como siempre, decidme si se me ve y se oye medianamente bien. Y dicho eso, pues si os parece, seguimos donde lo hayamos dejado. Mi intención es terminar hoy con Romero de Torres y con el simbolismo. Y si os parece, como tampoco nos queda mucho tiempo, una vez que terminemos a Romero de Torres y el simbolismo, que está vinculado, pues como os he dicho estos días, al movimiento modernista, en su momento también tuvo ciertas vinculaciones con los impresionistas, pero si os parece, como digo, por ver el contrapunto entre más o menos un periodo unificado, cuando terminemos con Romero de Torres, veremos un pelín rápido a Ignacio Zuloaga. Y así tenemos los dos contrapuntos. Lo ideal sería ver a Sorolla, que además estamos en el año Sorolla, pero nos queda poco tiempo para ver a Sorolla. Así que, si os parece, como digo, hoy terminamos a Romero de Torres y el próximo día y en los días siguientes hacemos una visión ligera, ligera de Zuloaga, ¿vale? Ah, bien, que todo bien, dice José Luis. Así que, perfecto. Bien, y si no me equivoco, nos habíamos quedado aquí, en La Tanagra. La Tanagra. Bien. Es un cuadro del año 1911 y supone, en cierta medida, el inicio ya del periodo de madurez de Romero de Torres, más que de madurez, ya de un momento absolutamente asentado en el que los temas sociales, que el otro día hablábamos un pelín de esa idea, desaparecen de la paleta de Romero de Torres. Se va a centrar sobre todo en los retratos y en los cuadros alegóricos, con el andalucismo ya absolutamente presente, con Córdoba siempre, siempre como trasfondo, y casi todos sus cuadros, como ya hemos visto, con retratos femeninos. Bien. Como digo, se le conoce como La Tanagra, pero es un retrato de Adela Carbone. Hoy en día no es una mujer conocida, pero en la España de principios de siglo y en la España de, bueno, hasta los años 60, fue una mujer bastante, bastante popular. Adela Carbone es una italiana que se asentó siendo muy, muy joven en España, vino con su familia a España y ella será actriz, bailarina y escritora. Actriz, bailarina y escritora. En pleno momento de fama, pasa por el estudio de Romero de Torres y él hace este retrato. Se le conoce como La Tanagra porque, si os fijáis, en la mano ella lleva una terracota, o sea, una tanagra, una terracota griega, perdón. Perdón, sigo arrastrando el resfriado. Os decía que lleva una terracota griega. De hecho, él en el año 1908 viajará a Italia y bueno, hará una pequeña colección de piezas antiguas y sobre todo le influirá muchísimo lo que ve en Italia. Eso es en gran medida lo que hace que se culmine ya esa mezcla que es el arte de Romero de Torres. Por un lado el modernismo, el andalucismo o el regionalismo, en cierto modo, que se lo hereda de su padre y del entorno en el que está, perdón. Y luego la referencia al mundo clásico. Bien, tiene varios cuadros en los que aparece esa misma Tanagra. Pero bueno, si hablamos de La Tanagra,
es este cuadro de aquí. La tenemos a ella en un retrato de cuerpo entero. Fijaos la perspectiva que utiliza. Una perspectiva que estamos acostumbrados a ver en escenas religiosas, bajando mucho el punto de vista, haciendo que la figura se ensalce. Pero además, en este caso, aumentando esa sensación de estilización de la figura, ¿no? Y de fondo, una escena ficticia de un patio andaluz con una escultura ecuestre que recuerda muchísimo, muchísimo a las esculturas renacentistas italianas, ¿no? Pues al condottiero Colleone o al condottiero Gattamelata. Así que la Tanagra. Os decía que la influencia italiana se deja ver y es parte integrante del estilo de Rómulo de Torres, perdón, hace un calor, del estilo de Rómulo de Torres, sobre todo en este caso hay dos referencias claras. Una es Leonardo, si os fijáis en la forma de trazar el rostro de esta mujer, con una idealización bastante marcada, o la posición de las manos, recuerda muchísimo a la pintura de Leonardo, y en cuanto al paisaje del fondo, sería una referencia a Perugino, uno de los pintores, perdón, italianos que más impresionó a Romero de Torres. Bueno, al fondo os decía que os fijaseis en esa, perdón, os decía que os fijaseis en esa escultura ecuestre. No sé si tenéis en mente esas dos esculturas que yo os he citado. El condottiero Colleone y el condottiero Gattamelata. Son las dos primeras esculturas ecuestres después de la Edad Antigua, ¿no? Que marcan el inicio del Renacimiento. También quiero que os fijéis en ella porque luego vamos a volver a verla. ¿Vale? Es una referencia a Italia, pero luego, en otro cuadro muy distinto, volverá a aparecer una escultura muy similar. Bien, perdonadme, pero tengo un calor. Ahí. Al fondo, un patio, vemos las arcadas de medio punto, los cipreses, que recuerdan muchísimo, muchísimo, sí, a ese ambiente andaluz, pero también a los paisajes del Renacimiento italiano. Y junto a la fuente, si os fijáis, vemos un hombre, ya es habitual, ¿no? Esas figuras pequeñitas que aparecen completando la escena, y en este caso lleva capa, podría tratarse incluso del propio pintor, uno de esos autorretratos que hemos visto ya que suele utilizar. A ver, sigo pendiente en el WhatsApp, por si acaso. Aparentemente nada. Vale. Bueno, en cuanto a los detalles, junto con esa influencia de los italianos, tenemos también la influencia de Goya, que no desaparece en ningún momento. Es un referente constante en la obra de Romero de Torres. En este caso, con esos zapatos que asoman bajo el vestido. Si pensáis en los retratos que Goya hace, pues de la duquesa de Alba, por ejemplo, o de la marquesa viuda de Pontejos, siempre con esos chapines, y además con la posición de los pies ligeramente abiertos, que es una pose de bailarina. También es verdad que en este caso ella es bailarina también. O sea que, bueno, y aquí vemos esa tanagra que os decía, esa terracota, que es un símbolo, una alegoría del baile, en este caso. Bien, seguimos avanzando y aquí os presento a Socorro Miranda. Os decía que ya en este momento se centra fundamentalmente en el retrato, ya un retrato además casi estandarizado. No os voy a poner muchos más retratos, pues porque, como digo, ya es casi un estándar. Lo importante es que, bueno, Socorro Miranda no es la única vez que la va a retratar. Él tiene una especie de plantilla fija de modelos. Para él posan, pues, actrices, toreros, nobles.
Pero además tiene una plantilla de modelos que posarán para él en muchas ocasiones. Y Socorro Miranda va a ser una de ellas. Bien, pero yo quería llegar a esto. Bueno, no a este, sino al siguiente. Os decía que ya en este momento de madurez, estamos hablando del año 1912, la pintura de Romero de Torres se asienta. Ya hemos visto cómo pues, lleva desde prácticamente el minuto uno concurriendo a los concursos de Bellas Artes de Madrid, incluso con alguna mención, con críticas, pero con bastante publicidad. A ver, llega un mensaje. Ah, buenos días, Kate. Bien. Como decía, con críticas, pero con. No sé si hago mucho ruido con esto. Pero a partir de 1912, ya no solo su pintura cambia, sino que su vida cambia. Él es un pintor cordobés, ha pasado desde su nacimiento toda su vida en Córdoba, pero en 1912 se establece en Madrid. No cierra su casa de Córdoba, pero se establece en Madrid. Va a comprarse una casa al lado de la SGAE. Al lado de la SGAE. No sé si eso es calle San Bartolomé, puede ser. Seguro que Juli me puede corregir. La calle, el edificio de la SGAE, el Palacio Longoria, bueno, pues una fachada da a Mejía Lequerica o Alfonso VI, no sé, o sea, o Fernando VI, no sé si está ya ahí el cambio. Pues la otra, la que baja hacia Chueca, si no me equivoco, San Bartolomé, ahí tenía, ahora hay un edificio moderno, pero ahí tenía su estudio. Fundamentalmente se establece en Madrid por dos cuestiones. Una, pues, es donde está realmente el dinero. Las exposiciones se hacen en Madrid, todo el movimiento artístico español, estamos hablando ya del año 1912, se mueve en Madrid. Y además, a partir de ese momento se convierte en académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y empieza a dar clase en la Real Academia. Durante los siguientes años y hasta su muerte en 1930, o sea, durante 18 años, él será profesor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Imaginaos el momento o sea, del que estamos hablando, imaginaos el Madrid del que estamos hablando. Él forma parte de la generación del 98, es amigo de Galdós, de Jacinto Benavente, es amigo, bueno, pues también de Zuluaga, pero además de formar parte de esa generación del 98, él conoce, da clase, y se desarrolla con la siguiente generación, con la del 27. Va a conocer a Dalí, le dará clase a Dalí, pero también Maruja Mallo, también, claro, a Lorca, a toda esa siguiente generación. Ese es el ambiente artístico en el que se está moviendo. Por eso os decía que 1912 supone un cambio importante y en parte ese cambio yo creo que también está marcado por este cuadro. La consagración de la copla es un gran cuadro alegórico de tipología andaluza con una influencia renacentista espectacular. Bueno, y que también supone una especie de retrato de familia, ¿no? De la Córdoba del momento, hecho desde su nueva posición en Madrid. Bueno, os decía, este es el boceto, en realidad, este es la consagración de la copla. A simple vista, si os fijáis, tiene ese regusto renacentista que os decía. Es curioso porque hemos visto este tiempo atrás a los prerrafaelitas que rechazaban el arte del Renacimiento, el arte posterior a Rafael. Y sin embargo, aquí lo que vemos
en un periodo, pues en realidad bastante cercano, es todo lo contrario, es la reivindicación de ese arte renacentista. Los grandes espacios, las perspectivas, hasta la arquitectura de fondo, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el mismo Rafael, en los desposorios místicos de la Virgen, perdón, los desposorios de la Virgen, o místicos, los desposorios de la Virgen, es un cuadro bastante, bastante similar a este. Pero claro, en lugar de mostrarnos una escena sacra con santos, con, pues lo que hace es elevar, literalmente elevar a los altares a lo popular. A lo popular. Es una especie de sagra conversación, pero llena de personajes, incluso algunos de ellos perfectamente reconocibles. Hoy quizá no tanto, pero en la época, desde luego sí. Perdón. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en esta imagen? Literalmente es la consagración de la copla. Es una de las escenas alegóricas más desarrolladas de Romero de Torres. Y en mitad de ese ambiente andaluz, con todos los tipismos habidos y por haber, él en realidad es uno de los grandes impulsores o de los grandes creadores del tipismo andaluz. Vemos los jinetes, las procesiones, los hombres con capa. En medio de ese ambiente andaluz vemos como una mujer con mantón y apoyada en una guitarra está alzándose a un altar mientras es coronada. Y otras dos mujeres participan en esto. Luego, toda la escena está rodeada de una serie de personajes que, bueno, muchos de ellos incluso nos están mirando. Y completa esa escena de tipismo popular dos personajes arrodillados, que son una monja y un sacerdote. Bueno, la verdad es que es una escena incluso impactante en algunos elementos. Este cuadro se presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1912. Tuvo muy buenas críticas populares, pero no tuvo ni mención siquiera. Haciendo que hubiese protestas, pero en este caso a favor de Romero de Torres. Bien, ahora os comento. Bueno, de fondo, como os decía, una arquitectura, perdonadme, pero sigo todavía. De fondo, como os decía, una arquitectura que recuerda a la arquitectura idealizada de los cuadros del Renacimiento, pero con dos esculturas. Si os acordáis, ya hemos visto estas dos esculturas, dos toreros. No son ni más ni menos que Lagartijo y El Guerra. Son los dos califas del toreo de Córdoba. Bueno, pues os decía que el ambiente cordobés, que el ambiente andaluz, es el que prima. En el centro de la escena, las tres mujeres protagonistas. Estas tres mujeres protagonistas son la copla y las artes. ¿Qué pasa? Que al menos una de ellas sí sabemos quién es. Lo más probable es que, bueno, lo más probable no, utilizó personajes de su entorno para simbolizar y para crear este cuadro, ¿no? Algunos son reconocibles, otros no. Pero está claro que esta de aquí es Adela Carbone, la misma mujer con la que hemos empezado la clase, la Tanagra que hemos visto antes, ¿vale? Pues Adela Carbone y otra mujer, en este caso desconocida,
están coronando a la copla. Fijaos cómo todo se llena de ese ambiente sensual, de ese ambiente incluso casi casi sexual. Pero llama la atención que en este caso, y tan solo unos años después, no supusiese escándalo. No supusiese escándalo. A la izquierda de la imagen tenemos otro grupo. Y perdonadme, pero creo que no he hecho el corte. Tendríamos a este lado esta pareja de mujeres. Esta de aquí es Carmen Casena, que ya la hemos visto antes. Y lo que lleva en la mano es un taco de cartas, una baraja de cartas, de naipes. Estaría echando la Buenaventura, ¿vale? De hecho, no se llega a ver, pero el naipe que tiene es el as de oros, que es un símbolo de buena fortuna. Bien, aquí, es este de aquí. De este grupo solo conocemos al torero, que es un torero al que ya ha retratado, que es Machaquito. Machaquito. Y desde luego llama la atención esa mujer capuchina arrodillada y mirándonos, ¿no? Arrodillada ante la copla. En el otro extremo, pues nos aparecen también varios personajes conocidos, ¿vale? Esta de aquí es Socorro Miranda, la misma que hemos visto en el retrato. Aquí tenéis a Carmen Casena, otra vez la misma mujer. Aparece dos veces la misma mujer, en una echando las cartas y en otra orando. Esta a lo mejor no os suena, pero estoy seguro de que la conocéis. Es Pastora Imperio. Pastora Imperio, la bailaora, pues en aquel momento más conocida, una muy muy joven Pastora Imperio. Y llama la atención, si os fijáis, lleva un corsé y un mantón, pero la falda en realidad es una capa pluvial eclesiástica. Si os fijáis, es muy parecida a la que lleva el sacerdote. Nos faltarían otros dos personajes, los dos hombres, este es desconocido, y este de aquí, pues es un autorretrato de Romero de Torres. Otra vez es el mismo Romero de Torres. Bien, os decía que el cuadro, vuelvo a la vista general, os decía que el cuadro se presenta a la exposición de Bellas Artes de 1900. ¡Ay! Sigue con la mirada inquietante hacia el pintor, sí. Sí, de hecho, en general, esas miradas son uno de los elementos más llamativos de Romero de Torres. Perdonadme, pero siempre juega con esas miradas. Siempre está, además, eso, haciéndonos partícipes de esto. Fijaos, pues eso, como, ay, como por ejemplo, la monja nos está mirando. Y llama la atención que en un tema tan, tan, tan prosaico, lo eleve a los altares e incluso que coloque a un sacerdote arrodillado, casi como si se tratase de esos donantes de los cuadros renacentistas, ¿no? Cerrando la escena, pero arrodillados. En este caso no hubo protestas más que a favor de Romero de Torres. No, la Academia no hizo caso de este cuadro. Y hubo una especie de campaña impulsada por dos de los amigos de Romero de Torres en aquel momento, que son ni más ni menos que Jacinto Benavente y Benito Pérez Galdós. Esa campaña pedía que se concediese la medalla a Romero de Torres. Como no se concedió, lo que hicieron fue pues una serie de homenajes, de banquetes en homenaje al pintor, y le concedieron su propia medalla. Encargaron una medalla. Podía haberos puesto la imagen de la medalla.
encargaron su propia medalla para concederle ese premio que la academia no le dio. Pero yo sí que quiero que os fijéis en cómo en tan solo 5 o 6 años, algo que supuso en un momento un escándalo absoluto, pues ahora ya no solo no es un escándalo, sino que incluso gran parte de los intelectuales de la España del momento abogan por el cuadro. Bien, en esa misma exposición del año 12 expuso otros tres cuadros más, una trilogía. Y este es uno de esos tres cuadros. Esto se llama El pecado. Creo que no hace falta que os diga cuál es el referente, ¿no? Para este cuadro, cuál es la inspiración para este cuadro. Pero, bueno, o cuál es una de las inspiraciones para este cuadro, porque hay varias referencias aquí. Bien, veis que Romeo de Torres es un pintor que juega con los contrastes. Lo hemos visto ya con el amor profano y el amor religioso, bueno, el amor sacro, perdón. Bueno, pues aquí hace lo mismo. Es el pecado. Lo que pasa es que ¿a quién está acusando aquí de pecado? Por un lado tenemos una imagen, un desnudo, de una mujer que es una alusión clarísima, clarísima a la Venus del Espejo de Velázquez. No hay duda, no hay duda, ¿no? La posición de espaldas, el espejo en el que se refleja. Bien. Podríamos a simple vista pensar que ese es el pecado, la mujer desnuda. Lo que pasa es que hay una serie de elementos simbólicos que nos llevan a pensar que ella simboliza la inocencia. O quizás un pecado involuntario podría ser. Ahora me explico. Detrás tenemos a tres mujeres que recuerdan enormemente a las parcas y que además, si os fijáis en la posición de las manos, parecen estar contando. La mujer del centro sostiene el espejo y parece que no hace caso a las otras dos mujeres. Y nos quedaría una cuarta mujer de negro que parece estar entrando en la escena con un aspecto bastante distinto al de las otras tres, más amable, pero que al mismo tiempo lleva en la mano una manzana. La manzana, tradicionalmente en iconografía, es un símbolo del pecado. Pero si os fijáis, es una manzana dorada. Ya he hablado de esto de la manzana dorada. Vale. No habéis mandado mensaje, ¿no? Ya he hablado de esto de la manzana dorada. No sé si os acordáis, el otro día os cité el mito del juicio de París. Esa manzana de la discordia, en la que, bueno, pues, la que tienen que disputarse Afrodita, Hera y Atenea. Bueno, pues tendríamos más esa referencia que la referencia bíblica a la fruta prohibida. ¿Qué elementos hacen pensar que, bueno, pues, en principio esa mujer desnuda no es en realidad el pecado que puede parecer? Bueno, pues si os fijáis, lleva un collar de corales. Los corales en Andalucía y fundamentalmente en la cultura gitana son símbolos de protección. Los dijes de coral son elementos que se utilizan contra el mal de ojo. No sé si os acordáis un cuadrito de Goya
en el que aparece la duquesa de Alba azuzando a una de sus criadas con un dije de coral. Bien, porque, como digo, es un símbolo del mal de ojo. Y a los pies, dos rosas rosas, que son símbolos de inocencia. Son símbolos de inocencia. Así que un pecado, pero quizás no está haciendo alusión tanto al pecado con esta mujer desnuda, sino con las tres otras mujeres ancianas, con el rostro, además, si os fijáis, enjuto, las narices aguileñas. Probablemente ese es más el pecado que está marcando. Y la manzana de la discordia, ¿vale? De la tentación o de la discordia que lleva Carmen Casena, que es la misma mujer que hemos visto antes. Os decía que era muy habitual que reiterase en modelos. Bien. Os decía que era una especie de tríptico. No es un tríptico en formato, pero son tres cuadros que se tienen que entender juntos, los que presenta junto con la consagración de la copla en 1912. El segundo de esos cuadros es este otro. Fijaos que aquí lo de la iconografía cristiana lo lleva al extremo, pero en un aspecto, bueno, pues absolutamente, bueno, en apariencia irreverente, en apariencia irreverente. Perdón. Sí, esto es una referencia a la Venus del espejo de Velázquez. Esto de aquí claramente es una referencia a un descendimiento o a una piedad. Una piedad. Nos aparece en esa, vamos a poner entre comillas, piedad, tres personajes sosteniendo a una cuarta y contemplados por una quinta. Solo mujeres, dos de esas mujeres, vamos a decir que van vestidas de laicas, pero de luto. Otras dos son monjas clarisas. Y la tercera va cubierta con ese paño de pureza. Si lo trasladamos a la iconografía cristiana, ella sería Cristo, ella sería la Virgen, ella sería la Magdalena y en este caso aquí tendríamos pues a José de Arimatea o a uno de los sayones, ¿no? Y probablemente un San Juan aquí. Si lo trasladásemos a la iconografía tradicional cristiana, esto sucede dentro de un edificio. ¿Veis? Esto es habitual, ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Cómo nos enmarca la escena por columnas o en un dintel, y de fondo nos aparece Córdoba, con el cementerio de Córdoba, con el puente romano, ay, perdón, Alhóndiga no, me saldrá. Bueno, me saldrá el torreón que hay en el otro lado de Córdoba. Bueno, pues la Fuensanta, la mezquita, un paisaje cordobés, ¿no? Pero como digo, llama muchísimo la atención, sobre todo esta imagen. Además es la imagen arquetípica de Cristo con las rodillas, flexionadas, con el brazo caído. Pero llama la atención, pues eso, que sea una mujer. Esto es la gracia. Esto es la gracia, el pecado y la gracia. Bien, luego os pondré el tercero de los cuadros que forman parte del conjunto de 1912. Pero quería poneros este otro retablo para que veáis cómo mantiene la idea de la iconografía religiosa.
pero ahora ya sin ningún tipo de problema. Se ha aceptado, se ha aceptado. Esto que estáis viendo es el poema, poema de Córdoba o poema a Córdoba. Es un cuadro de grandes dimensiones, para que os hagáis una idea, son casi 4 metros de largo, además con una vida muy, muy, muy ajetreada. Si eso ahora, ahora os comento algo de esa vida del cuadro. Se trata de siete lienzos que definen a Córdoba a través de su historia, a través de sus mujeres y a través de su iconografía. Empezando desde vuestra izquierda hacia vuestra derecha, tendríamos el primer lienzo, que es la Córdoba guerrera. La Córdoba guerrera. Nos aparece en primer plano una mujer con mantón, bien, recuerda mucho a las imágenes goyescas, ¿no? El brazo en jarras, esos pies a las 10 y 10, ¿no? De bailarina. Esta mujer es Dolores Castro o Pirola la Gitana, es como se le conocía, una de las modelos de Romero de Torres en Córdoba. Insisto en que él ya se ha establecido en Madrid, pero nunca dejará de visitar Córdoba, ¿eh? De fondo nos aparece la mezquita, esa es muy, 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 muy reconocible, y el Palacio de los Páez de Castillejo, uno de los palacios cordobeses. Pero lo llamativo es lo que nos aparece en el centro. Una gran escultura rodeada por una rejería, con una serie de personajes como moviéndose a caballo, ¿no? Esa escultura recuerda muchísimo la que os he puesto antes, pero es un símbolo del gran capitán. Cada uno de los lienzos son alegorías de un personaje o de un elemento importante de Córdoba. En este caso, la Córdoba guerrera con el gran capitán. Vaya. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Aquí. Bien. El siguiente lienzo es la Córdoba barroca. Y la modelo que posa para esta Córdoba barroca, como alegoría de la Córdoba barroca, es Encarna Rojas. Encarna Rojas. De nuevo, tras ella, un paisaje cordobés, es en este caso menos identificable, con una escultura ficticia, una escultura que no existe. Igual que la del Gran Capitán tampoco existe, la inventa. La inventa él, esta de aquí tampoco. Y claro, si es la Córdoba barroca, ¿qué personaje puede ser él al que se alude en el lienzo? Pues ni más ni menos que Don Luis de Góngora y Argote. Quiero también hacer hincapié en esto, porque en general Góngora, bueno, Góngora y en general la poesía culterana del 17, pues durante muchísimo tiempo estuvo muy mal considerada. Góngora no gustaba especialmente a nivel popular. Perdón. Pero estamos hablando ya del año 1915, del año 1915, y es un momento en el que la figura de Luis de Góngora empieza a recuperarse. Durante la siguiente década, poco a poco va tomando fuerza, va tomando importancia la poesía de Góngora, impulsando esa reivindicación de Góngora. Gente como, por ejemplo, Romero de Torres, pero sobre todo dentro de de las letras, dentro de la literatura, los nuevos poetas españoles. No hay más que pues fijarnos en una cuestión, y es que la generación del 27, esa generación que se está formando en este momento, para que os hagáis una idea, en este momento Lorca tiene
17 años. Perdón, he tenido que echar la cuenta. Nace en el 98, esto es el 15, 17, 18 años. Esa nueva generación que se está fraguando y que además algunos de sus principales autores serán andaluces, como Alberti o como Lorca, son los que reivindican la figura de Góngora y los que, por ejemplo, participarán en el Congreso Gongorino del año 1927 en Sevilla, que es ni más ni menos que el pistoletazo de salida de la generación del 27, con Dámaso Alonso y con Lorca yendo a ese congreso, ¿no? Bien, perdón que me he liado. El caso, como os decía, es que es la Córdoba barroca con esa ficticia escultura de Góngora. E importante, la reivindicación que Romero de Torres hace de Góngora. Bien, y aquí tenemos a la Córdoba judía. A la Córdoba judía. En este caso es una alegoría o una. Sí, un homenaje a Maimónides, al filósofo y al médico judío cordobés Maimónides. Vuelve a hacer lo mismo, un espacio urbano real, en este caso es la Fuenseca, la Plaza de la Fuenseca, y una escultura inventada por Romero de Torres. En el centro, esa escultura teórica de Maimónides. Y en primer plano, una mujer que simbolizaría el tipo de belleza, ¿no? Cada una de ellas no solo es la alegoría, pues eso del barroco, de la Córdoba guerrera, sino el tipo de belleza cordobés vinculado a eso. En este caso es Amalia Fernández Heredia, la modelo que posa para Romero de Torres en esa Córdoba judía. Y llegamos al centro de la composición, un lienzo de mayor tamaño, de mayor, claro, importancia. Y es la Córdoba cristiana. En este caso cambia ligeramente, vaya, hay un camión dando la vuelta, cambia ligeramente la composición, nos presenta a dos mujeres en el interior de un soportal o de un zaguán, sosteniendo entre las dos una escultura de San Rafael, patrón de Córdoba. Y vuelve a jugar con los contrastes. Una de las mujeres, de negro, con mantilla, con peineta, y la otra, vestida, bueno, pues en realidad, como un personaje popular, pero casi de una manera clásica, ¿no? Con ese mantón echado sobre el cuerpo, como si se tratase de una especie de capa, ¿no? Las dos mujeres son Adela Portillo, la que lleva la peineta, y Rafaela Torres, Rafaela Torres, la que va vestida de manera popular, ¿no? Las dos sosteniendo esa escultura de San Rafael. Seguimos avanzando y tenemos a la Córdoba romana, a la Córdoba romana. No es que ambiente la escena en época romana, al contrario. Lo que hace es mostrar la Córdoba de su momento y todo lo que hay detrás de esa Córdoba de su momento. Nos aparece de fondo la Puerta del Puente, no en su sitio real, ¿vale? No, no está el río por ninguna parte, pero bueno, sería la Puerta del Puente. Y delante de esa Puerta del Puente, si esto es la Córdoba romana, como es lógico, qué cordobés romano puede representarse, pues a Séneca, una escultura que, como digo, no existía de Séneca. Y la modelo es Adela Moyano, Adela Moyano. Aquí tenéis a la Córdoba religiosa. Ya hemos visto que es habitual, ¿no? Esa imagen de la religiosidad
pues un poco como hemos visto ahí, ¿no? Aquí va más de Viernes Santo, pero como elemento, bueno, pues habitual, ¿no? En este caso es un homenaje a San Pelagio, un santo cordobés. Y lo que nos aparece de fondo es la Plaza de las Capuchinas, con en primer plano el retrato de Rafaela Ruiz. Rafaela Ruiz. Bien. Y la que nos quedaría, que es la Córdoba Torera. En este caso es un homenaje al torero Lagartijo. Al torero Lagartijo. De nuevo, una escultura, en este caso ya la hemos visto varias veces. No es una escultura que existiese, no es una escultura real, sino que es una escultura que inventa Romero de Torres y que representa en varios de sus cuadros. A los pies de esa escultura, el toreo, y en primer plano nos aparece Ángeles Muñoz, no vestida de torero, pero con un mantón echado sobre el hombro, como si de un capote se tratase. Así que Córdoba, ay, perdón, guerrera, barroca, judía, cristiana, romana, religiosa y torera. Son las siete imágenes, las siete, podríamos decir, que herencias que Julio Romero de Torres identifica en Córdoba. Este cuadro, si me dejéis, os cuento un pelín, porque ha tenido varias. A ver, no sé si sois vosotros. Siempre con el quicio de la puerta. Sí. Es casi casi un recurso poético, ¿no? A ver, Juli está escribiendo. Sí, también la verdad es que es un poco de copla eso de en el quicio, no sé decir de la Mancebía o de mi casa un día. Bien, os decía que este cuadro ha tenido una vida un poco curiosa. Es un cuadro enorme, son casi 4 metros de. Claro, es que son 7 cuadros en realidad. Este cuadro, en un primer momento lo compró nada más hacerse. En el año 15 lo compró un marqués. Ese marqués se arruina al poquito tiempo por deudas de juego y lo compra Torquato Luca de Tena. Torquato Luca de Tena, que acababa de fundar hacía 15, 16 años, en aquel momento, el ABC. El ABC es del año 3, pues. El caso es que en el año 1932, en el Palacio de Torquato Luca de Tena, en Sevilla, no en Madrid, a punto está de ser incendiado, porque hubo unas revueltas después de la Sanjurjada del 10 de agosto del año 32, así que a punto estuvo de perderse. Sabemos que pertenece a Torquato Luca de Tena, al menos hasta la Guerra Civil. Después se le pierde la pista y no aparecerá hasta 1993. En 1993 aparece en una subasta en Venezuela. El cuadro en esa subasta lo compra el Estado español y cuando está a punto de cerrar la compra. Pues resulta que la señora que estaba vendiéndolo no era la propietaria, se lo había comprado a una especie de testaferro, bueno, una serie de jaleos, haciendo que como digo, que la compra no terminase de cerrarse. Al final, pues después de un pleito largo, no era la propietaria legal la que estaba vendiendo el cuadro. Así que se hizo una nueva subasta
a la que ya el Estado no concurrió porque el precio de salida fue bastante, bastante más alto. Lo pasó a un inversor privado, de ahí a varias fundaciones y hoy en día está cedido para un futuro museo en Almería. Así que al final sí que ha vuelto a España, pero después bueno, pues para empezar, de casi 70 años perdido y a través de varias ventas un tanto fraudulentas. Bien, sigo avanzando y os decía antes esa influencia italiana de Romero de Torres. Bueno, pues yo creo que aquí la influencia italiana ya no hay duda. Esto que estáis viendo aquí, también Rafael y también Perugino, el Perugino. Eso lo podemos ver, pues por ejemplo, en los tonos azulados de los fondos, como hacía Leonardo, lo podemos ver en el cuidado absoluto de la posición de las manos, que incluso llegan a ser un poco falsas por esa minuciosidad en la posición, que también lo vemos en Leonardo, los grandes espacios y las arquitecturas tomadas de Perugino. Bueno, pues además de estos, está claro que hay otro pintor que influye, otro pintor italiano que influye muchísimo, muchísimo en la pintura de Romero de Torres, que es ni más ni menos que Tiziano. Y aquí tenemos una referencia clarísima a la Venus de Tiziano. Pero en este caso, para representar esa Venus de Tiziano, Romero de Torres utiliza a una modelo que ya ha posado para él, pero con una diferencia importante. La primera vez que ella posó para él, ella estaba, fue en el año 1910, y ella estaba empezando. Cuando vuelve a posar para él, o sea, aquí, ella ya es conocida en todo el mundo, en todo el mundo. Esta es Raquel Meller. El otro día yo os puse un retrato de Raquel Meller con su mantilla, vestida de negro, apoyada en el balcón. Bueno, pues aquí ya vemos un cambio importante. Una Raquel Meller, sí, con mantilla, pero en este caso con una representación de sensualidad enorme, ¿no? A los pies de Raquel Meller tenemos a un hombre que es Enrique Gómez del Castillo, el marido de Raquel Meller, un guatemalteco que se acababa de casar, que se acababa de casar con ella. De fondo, pues en lugar de ponernos esos espacios boscosos o esas campiñas italianas, pues lo que nos presenta es una Córdoba un poco, no sé decir que distorsionada. Nos presenta una especie de dehesa, pero con una simetría absoluta. Nos coloca estos árboles irreales, completamente irreales, y una fuente en mitad del campo con la puerta del puente de Córdoba colocada allí. Y al fondo nos aparece Córdoba con sus torres de iglesia, ¿no? Llama muchísimo, muchísimo la atención ese contraste entre una escena que aparentemente sucede en el interior y ese paisaje de fondo. Los personajes parecen estar recortados dentro de ese paisaje. Fijaos que, ay, perdón. ¿Cuál puede ser el objetivo del simbolismo de Romero de Torres? Burlarse. Vale. Te despista. A ver, perdonadme. Madre mía. Perdona.
Bien, perdón. Dice José Luis, ¿cuál puede ser el objetivo del simbolismo de Romero de Torres? Burlarse de la caspa, ennoblecerla, subrayar las esencias, me despista. Probablemente lo que quiere es eso, despistar. A ver, yo antes he dicho que uno de los grandes creadores del tipismo andaluz es Romero de Torres. Pero mientras que Romero de Torres crea ese tipismo desde el punto de vista de la sensualidad, desde el punto de vista de un contexto cultural mucho más amplio y mucho más rico, con esas referencias al Renacimiento italiano, con esas referencias a Velázquez, con esas referencias a Goya, con también un momento. Mira, déjame que haga un paréntesis. Es un momento en el que se le está dando, en general en España, a la cultura popular, se le está intentando dar entidad. Hay un montón de escritores, de poetas, que ensalzan esa cultura popular, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en Jacinto Benavente o en Galdós, que yo os he dicho que son amigos, cómo las temáticas que plantean son temáticas populares, sobre todo Galdós. Pero también, por ejemplo, pensad en los compositores de música de la misma época. Pensad en Falla o en Albéniz, haciendo composiciones inspiradas en las regiones o utilizando giros musicales propios de la música tradicional. Al mismo tiempo, esto es el año 1915. Para que os hagáis una idea, en el año 1922 se hace ese concierto en Granada con el Cante Jondo. Es un momento en el que se reivindica lo popular. Y él lo que está haciendo es eso. Es lo mismo que van a hacer en brevísimo, Lorca. Lo mismo que hacen Albéniz y Falla, lo mismo que van a hacer, que están haciendo también Zuluaga o Sorolla. Es ese momento en el que se reivindica, entendedme, lo español a través de sus regiones. ¿Qué pasa? Que esa reivindicación de lo español a través de sus regiones, en muy, muy poquito tiempo, se va a convertir en algo casposo, en esa caspa que tú decías, José Luis. Yo creo que aquí no está ensalzando esa España de charanga y pandereta. No, lo que está es revistiendo a la cultura popular de importancia y alzando a nivel de arte a esas tradiciones y a esas formas. El problema es cuando se quedan solo con lo estético. El problema es cuando ese ensalzar las tradiciones, las formas de vestir, la música de un sitio deja de tener ese trasfondo cultural y pasa a convertirse, pues eso, en algo casposo, en algo. Él, desde luego, no lo ensalza. Él no está ensalzando eso. Otra cosa es que luego sus cuadros hayan sido utilizados hasta el exceso y su propia figura se haya convertido, perdonadme, pero en una especie de meme. Pero él tiene una formación y una manera de hacer que yo creo que es mucho, mucho más profunda. Lo que pasa es que, insisto, al final, pues como decíais el otro día, para una generación entera, para varias generaciones enteras, Julio Romero de Torres es el de la copla, pero el de la copla mala. Perdón, ahora está pasando un tractor. Es el de la morena de la copla y es el de los billetes de 500.
Pero realmente yo creo que es alguien que debemos entender en el contexto en el que se desarrolla. No en 20 años después, que es cuando se ensalzó, sino en el momento de los años 1910, 1920, 1930. Ese momento en el que, como digo, muchos grandes artistas de todos los campos están intentando ensalzar la tradición y el arte popular como algo, bueno, como arte, como arte. Eso lo podemos ver, pues, desde la presencia de, sí, toreros, cantantes, hasta en elementos como este. Convertir a esta Raquel Meller, que insisto, hoy en día no sé cuánta gente conoce a Raquel Meller, poca, probablemente poca, aunque también probablemente mucha más gente conozca canciones de Raquel Meller, ¿no? Aunque no sepan quién es Raquel Meller, la violetera sí que suena. Pero es que en 1915 Raquel Meller en España es conocidísima. La voz de Raquel Meller suena por todas partes. La música de Raquel Meller suena en Estados Unidos. Vamos, la violetera que se hace para Raquel Meller está de fondo en películas de Chaplin en 1915. O sea que una mujer conocidísima. Y lo que está haciendo es eso, ensalzar lo popular. Decir que lo que a todo el mundo le gusta, lo que al pueblo le gusta, también es arte, también es arte. Lo que pasa es que lo hace desde un prisma en el que él conoce el arte, entendedme, académico. Pero si es que es profesor de pintura en la Real Academia. Yo creo que no ensalza la caspa, sino que desgraciadamente una parte importante de su obra se ha reinterpretado muy mal, muy, muy mal, en los años 40, 50, 60. Pero él realmente, yo creo que lo que intentaba era otra cosa. Hasta su propia figura se ha convertido en una especie de cliché. Bien, no sé si te he respondido. Espero que sí. Bueno, sigo avanzando. Os decía antes que en 1912 presenta tres cuadros a la exposición de Bellas Artes de Madrid. El pecado, la gracia y este tercer cuadro, las dos sendas, las dos sendas. Fijaos que todo el tiempo está jugando con los contrastes. Todo el tiempo juega con contrastes. Es probablemente una de las pinturas más irreverentes que se hacen en la época. Por eso digo que de casposo nada. Lo que pasa es que reivindica todo a la vez. Creo que es un ejercicio muy sencillo y es, imaginaos que mañana se presenta en arco. Un cuadro en el que aparece una monja rezándole a una mujer desnuda. Es que estoy seguro, segurísimo, segurísimo, de que gran parte de la prensa española pondría a caer de un burro al artista que lo hubiese hecho. Seguro. Sin embargo, resulta que hace más de 100 años, 1912, o sea, 111 años, ya se hizo. Aquí veis ese contraste. Por un lado, la mujer desnuda, una representación de una especie de Venus, ¿no? Además, envuelta en mantillas, y la monja y la mujer
la mujer casada. De fondo aparecen también las dos Córdobas, una Córdoba civil y una Córdoba religiosa. De hecho, este patio ya lo hemos visto en varias ocasiones. Y es que luego encima aumenta esa cuestión del contraste o de... Es que no sé si decir contradicción, porque, bueno, al final, claro, la España de 1912, 15, 20 y la de 1930, 31, es una España de contradicciones. Yo creo que, mira, retomo otra vez la pregunta que has hecho antes. Una de las cosas que él hace y por la que en muchas ocasiones nos puede incluso despistar es señalar las contradicciones. Pero señalar las contradicciones de manera integrada, no rechazándolas. No rechaza esas contradicciones, simplemente las señala. Y establece que esas contradicciones forman parte de... Estamos hablando de unos años en los que tenemos una España profundamente religiosa, marcadísima por la religión, probablemente mucho más que en los años centrales del siglo XIX. Mucho más. Desde la restauración monárquica, la Iglesia había ganado mucho peso. Mucho peso. Bueno, sobre todo entre el pueblo. Pero también una España que pide modernidad. Esos dos elementos contrapuestos. Bueno, pues en parte él señala esas contradicciones. Bueno, y como os decía, para aumentar todavía esto, nos presenta ese jarrón con una vara de azucenas, que es un símbolo de pureza de la Virgen, absolutamente tradicional en la iconografía cristiana. Es esa mezcla constante. Esto se llama, como os decía antes, las dos sendas. Pero es que incluso la cama o el cheslón en la que está recostado esta mujer, es que si os fijáis, es una especie de paso procesional con esas volutas, con esos angelotes o esos puti. Es una mezcla cuanto menos llamativa. Seguimos avanzando con eso de los retratos que os decía antes. Y aquí tenéis uno de los mejores retratos de Romero de Torres. No sé si os suena esta mujer, pero es una mujer tremendamente, tremendamente conocida. Este retrato es del año 1917. Fijaos que ya es una especie de recurso propio de Romero de Torres, ¿no? Todo el tiempo en el quicio de la puerta, sentado en el poyo de la ventana, o siempre un interior enmarcando un exterior. Bueno, pues siguiendo otra vez con ese mismo momento de ensalzar el arte popular, tenéis ni más ni menos que a la Niña de los Peines. Veis que han pasado por el taller de Romero de Torres Pastora Imperio, la Niña de los Peines, Raquel Meyer, las figuras realmente más conocidas del momento. Cuando él retrata a Juan Belmonte, cuando retrata a Machaquito, cuando... Pues es que eran los que movían a la gente en aquella época. Es la edad de oro del flamenco, y no solo en Andalucía, ¿eh? Cuando él retrata a la Niña de los Peines, es un momento en el que, bueno, pues ella tiene una compañía artística que gira por toda España con un éxito gigantesco, con un éxito enorme. Con un éxito enorme. Bueno, pues aquí vemos ese retrato. Como digo, yo creo que es de los mejores por expresividad. Huye de la idealización y nos aparece más, pues eso, tocando
tocando las palmas, y de fondo ese patio vacío, vacío, con un tablao, con sus cantadoras, con una bailarina o bailaora. Es la niña de los peines, pero además el flamenco en sí. Bien. Sigo avanzando. Llegamos a un momento en el que ya Ronald Torres prácticamente, ¿cómo decirlo? Es decir, pinta como Romero de Torres. Es un autor que ya ha creado un lenguaje propio, un lenguaje tremendamente identificable y que triunfa muchísimo. Los ojos sobredimensionados, gigantescos, e incluso como hay, no sé decir que algún error anatómico. Si os fijáis, bueno, pues el pecho, bueno, no termina de cuadrar, pero pretende que se le vea el pecho, entonces modifica en cierto modo. Bueno, y sigo avanzando. Os decía que él, bueno, él no dejará en ningún momento de hacer retratos, además retratos realmente muy muy buenos, pero sobre todo empieza a hacer cuadros alegóricos. Hemos visto la consagración de la copla o el poema de Córdoba. Bueno, y aquí tenéis pues otro cuadro alegórico, yo creo que fácil de identificar. Esto es La Saeta. La Saeta. También del año 1917. Claro, iba a decir que temática religiosa, pero no. No es en sí temática religiosa, sino que lo que le interesa aquí no es tanto la religión, sino el rito, el ambiente, el ambiente. Vemos Córdoba de fondo, ¿vale? Vemos una procesión de fondo llena de gente con sus velas. Y en primer plano, sobre un reclinatorio, fijaos que este reclinatorio de aquí, con estos angelotes, recuerda muchísimo a esta cheslón y a su vez recuerda también a los pasos profesionales, ¿no? Bien, pues ese reclinatorio con una mujer vestida de manera, la verdad es que bastante moderna, con su mantilla, y lo que está haciendo, bueno, más que cantar es rezar. Pero a su vez, todos estos personajes, en lugar de rezar a esos pasos procesionales, parecen estar pidiéndole a ella. Bueno, parecen no, están pidiéndole a ella. Tenemos un ciego, tenemos un cautivo, con sus grilletes, a una mujer, una tullida con la muleta y una anciana pobre. Por eso os decía que llama muchísimo la atención porque a simple vista puede parecer eso una escena religiosa, pero tiene un trasfondo irreverente bastante, bastante marcado. Le da más importancia al cante que a la religión en sí. Le da más importancia a la procesión que al santo correspondiente o que hay un trasfondo bastante, bastante irreverente, bastante irreverente. Y sin embargo, se acepta, sin mucho problema, sin mucho problema. Bien, aquí yo creo que ya, bueno, nos estamos acercando a los años 20, esto es el año 1918. Y yo creo que ya es, vamos, la imagen arquetípica, no solo de Romero de Torres, sino que es la imagen arquetípica de la poesía andaluza,
de ese regionalismo que os he dicho antes, ¿no? Esto se llama carcelera. Y es que si pensáis, es que es casi casi letra de copla. Casi casi letra de copla, ¿no? El amante tras las rejas, vigiladas por esta mujer, que igual que pasaba con la consagración de la copla, pues va apoyada en la guitarra, ¿no? Es que literalmente hay coplas que hablan de esto. Si pensáis en una copla que, si no me equivoco, es de Imperio Argentino. Ella la canta, seguro, en una película, pero si no me equivoco es suya, que se llama Carceleras del Puerto. Es que es así, la película hace esto, ella funciona de carcelera, ¿no? El famoso Mejor quisiera estar muerto que beberme por toda la vida en ese penal del puerto de Santa María. No os lo canto porque tengo poquita voz, pero muy desagradable. Y más hoy, que no puedo ni respirar. El caso, ya tenemos a ese Romeo de Torres que se populariza. Y sus imágenes se utilizarán a partir de este momento como símbolo de Andalucía. Aquí tenéis, por ejemplo, Contrariedad. Contrariedad. Y, insisto, veis que es muy Romeo de Torres, muy andaluz, muy... Pero detrás hay un trasfondo de conocer la historia del arte. Aquí lo que estáis viendo es una Vanitas. Lo que estáis viendo es retomar un topos, retomar un arquetipo barroco. El de las Vanitas. Si os acordáis, cuando estuvimos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ya os comenté lo que eran las Vanitas, ¿no? En este caso, además, utilizando el espejo, que es muy muy habitual, es un juego barroco muy habitual, igual que en la Venus del Espejo, igual que en las Meninas, nos señala, nos muestra lo efímero, las joyas, la riqueza, ¿vale? Y la belleza también como lo efímero. Es una Vanitas. Y el contraste entre la riqueza y la belleza, o la juventud, con esa mirada ojerosa, triste, esa contrariedad. Es la contrariedad que genera el tener algo que sabes que vas a perder. La juventud, la belleza o la riqueza son elementos que se tienen, pero que cuando se tienen se sabe que vas a dejar de tenerlos. Esto es un ideal barroco. Es un ideal barroco. ¿Qué pasa? Pues que cuando a posteriori resulta que la gente se queda con la imagen y no con lo que hay detrás, pues termina convirtiéndose, pues, muchas veces en esa imagen casposa que decía José Luis. Pero yo creo que la intención de Romero de Torres es otra. Bueno, avanzo. Como os decía, quería, bueno, lo de la mirada, la verdad es que es espectacular y, vamos, es la típica de Romero de Torres. Le digo que quiero terminar hoy con él, así que meto quinta. Y aquí tenéis una cosa rara en Romero de Torres, que os decía que fundamentalmente retrata a mujer, fundamentalmente tiene esas alegorías a través de lo femenino. Y aquí pues tenéis ni más ni menos que a un ministro de Marina. Este es Diego Muñoz de los Cobos, y a él le encarga, a Romero de Torres le encarga su retrato oficial. Realmente, como retratos oficiales, los dos únicos que hace Romero de Torres son el que vimos de Alfonso XIII, muy muy joven, en el año 1905, y este de aquí, que es del año 1919. Aún así, pues, utiliza algunos de los recursos que ya hemos visto. No es el quicio de la Mancebía, como decía Juli, pero aparece esa ventana, en este caso de fondo, el Palacio Real de Madrid. Es que él es muy buen retratista. Lo que pasa es que, ya estamos en un momento en el que el arte
se está despegando de esa necesidad del encargo. Los pintores hasta este momento, hasta el siglo XX, finales del XIX y el siglo XX, los pintores han dependido de estos mecenas, de hacer el retrato del noble de turno o del ministro de turno. Romeo de Torres lo hace, pero ya no depende de ello. Por lo tanto, puede hacer cuadros alegóricos, irreverentes y que generen muchas críticas. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque, al final, esas críticas son mercado. También son mercado. Por eso tiene tan poquito retrato oficial. Aún así, sigue siendo un espectacular pintor. Eso no cabe duda. Lo que pasa es que no es el pintor, no es el Romero de Torres que solemos identificar. Vale. Y en esa misma, en ese mismo sentido, tenéis este otro retrato, en este caso un retrato de familia. Esto es la familia Basabe. Una familia de origen cordobés, de terratenientes y grandes industriales, que encarga también un retrato de familia. Aquí, bueno, pues en este caso recuerda más a la imagen de Goya que a Velázquez, ¿no? Que hemos visto antes las referencias a Velázquez o a los italianos. Bueno, aquí yo creo que toma más el estándar de los retratos familiares que hace Goya, ¿no? Dándole más peso a la mujer, dando, bueno, algo más típico. Pero ya digo, esto es de lo poquito que realmente tiene de retratos de encargo. Y la verdad es que, pues claro, en comparación con otras obras, esto es mucho más estandarizado. Aún así, el fondo sigue teniendo ese ambiente inquietante típico de Romero de Torres. Bien, y una cosa rara. Antes yo iba a decir temática religiosa y me he corregido. He dicho, no, esa saeta no es temática religiosa. Bueno, aquí sí tenemos temática religiosa. Estamos hablando, el anterior es del año 1919. Esto que estáis viendo aquí ya es del año 1920. Para que os hagáis una idea, en el año 1920 Romero de Torres ya está enfermo. Y es curioso, porque además les pasa a bastantes pintores, que en el momento en que envejecen o enferman, retoman la pintura religiosa. Él tiene muy poco de pintura religiosa como tal. Veíamos lo de Porcuna, los frescos de la iglesia de Porcuna, pero poco más. Bueno, aquí tenéis la Magdalena. Nos aparece la Magdalena, además, muy típica. Lo único cambio importante sería el color del pelo, que habitualmente en la iconografía cristiana la Magdalena tiene siempre el pelo rojo, pero nos aparece, bueno, semidesnuda, con el pelo suelto y largo, normalmente siempre tapando el pecho, aquí sí que muestra el pecho, y con la calavera en la mano y los ojos llorosos. Una Magdalena penitente, salvo lo del pelo, todo perfecto. Pero lo que llama la atención es que al fondo nos aparece un personaje que en principio sería la imagen de Cristo resucitado. Está mezclando una especie, bueno, mezclando, haciendo alusión más o menos directa a dos episodios iconográficos distintos dentro de la Magdalena. Por un lado está la Magdalena penitente, que es la que vemos en primer plano, pero la presencia de ese Cristo, o de ese personaje no identificado, pero que aparentemente es Cristo resucitado con el manto blanco, nos hace alusión a otro episodio iconográfico, que es al del Noli Me Tangere. No sé si os acordáis qué es eso del Noli Me Tangere. Literalmente significa no me toques. Y hace alusión al momento de la resurrección de Cristo y al encuentro entre Cristo resucitado y la Magdalena. La primera persona que ve a Cristo resucitado es María Magdalena.
cuando está acudiendo a la tumba de Cristo, se cruza con él ya resucitado, como ya sin el carácter mortal de Cristo, sino ya como Dios, como divinidad. Cuando la Magdalena lo reconoce, va a tocarlo y él le para, le dice que no le toque, no me toques, no li me tangere. Porque al tratarse ya de Cristo en su aspecto divino, no puede tocarle, no puede tocarle. Por eso digo que está mezclando dos momentos distintos, esa imagen de Cristo resucitado, que además llama la atención porque es un Cristo en una pose muy poco habitual, muy muy poco habitual, ¿vale? Y el de la Magdalena penitente. Bien. Y otra escena también religiosa, en este caso es la samaritana. La samaritana. Y nos aparece dos personajes, en este caso Cristo, fácil, ¿no? Y en primer plano, esta samaritana, pero llama la atención porque de nuevo hay un punto irreverente. Y es que la figura principal es ella y no él. Fijaos la iluminación. Ya hemos visto cómo desde el minuto uno Romero de Torres prescinde de las, ¿cómo decirlo?, de las de los requerimientos reales de la luz. Juega con las luces. Aquí lo vemos muy, muy, muy bien. Hay un foco de luz bastante potente, de carácter frontal, que ilumina el rostro de ella y el cántaro metálico, pero que sin embargo no ilumina a Cristo. Lo vemos en un tono grisáceo. La protagonista es ella y no él. No él. A ver, perdón. Bueno, ya como, no sé si decir anécdota, también se va a dedicar a la cartelería. Aquí, por ejemplo, tenéis el cartel para esa gran corrida patriótica de Madrid del 27 de septiembre del año 1921, que hace el propio Romero de Torres. Perdón. Para recaudar fondos para los soldados de África. Ten en cuenta que el año 21 es el desastre de anual y aquí se van a recaudar fondos para esos soldados. Bueno, no sé si llegáis a ver el plantel, ¿no? El Gallo, Belmonte, Sánchez Mejías, La Rosa, Chicuelo y Granero. Pero bueno, lo importante de esto, como digo, es que también esa modernidad de Romero de Torres, que diseña cartelería. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de diseño de cartelería pensamos en Toulouse-Lautrec y en el Moulin Rouge, pero, o en el Folies Bergère, pero aquí él está haciendo cartelería para corridas de toros, que también nos muestra como un pintor con una capacidad de dibujo excepcional. Excepcional. Bien. Bueno. Ay, perdón. A ver, aquí tenéis la Buenaventura. La Buenaventura. Ya hemos visto, bueno, es que hasta el mismo paisaje. Ya digo que estoy metiendo quinta. Ya hemos visto hasta esta misma plaza con el crucifijo en el centro. O esa idea de la ventana, de ese alféizar de la ventana. Es que es una de esas ventanas con dos banquitos, pero ya están sentadas en el alféizar. Y igual que hemos visto en la alegoría, o sea, en la consagración de la copla, o en la Sibila de las Alpujarras, de nuevo otra vez alusión a la lectura de las cartas, ¿no? Y fijaos, de nuevo juega con los contrastes, ¿no? La que está leyendo las cartas
con esa alegría y el rechazo de esta otra. Y de fondo siempre, pues de nuevo en el quicio de una puerta, ese ambiente pues casi casi de copla. Bueno, sigo avanzando, aquí tenéis la niña de la niña de la trenza, en este caso es también retrato por encargo. Fijaos la sencillez absoluta en esos retratos por encargo, mientras que en sus cuadros alegóricos o de bueno, o costumbristas, sí que centra mucha atención en los fondos. En los retratos por encargo, como el de la familia Basabe que hemos visto antes, o en esta niña de la trenza, lo que hace es vaciar por completo la escena. Sigo avanzando y aquí tenéis, bueno, otra vez el quicio de la puerta. Y tenéis a Carmen y la Fuensanta. Carmen y la Fuensanta. Es una especie de... Es que es casi como las tres gracias, ¿no? Aquí lo que hace hincapié, ni siquiera es en el rostro como tal, sino la idea de la figura femenina. Una figura, además, fijaos cómo el gusto estético ha ido poco a poco configurándose y cambiando. Hemos pasado de, como decían en la crítica periodística del otro día, que os leí el otro día, de esas figuras cadavéricas, decían, a una belleza femenina con curvas, más masiva, que es esta que estáis viendo aquí. Y yo reconozco que este cuadro, la verdad es que me... Bueno, cuadro, cartel, me gusta mucho. Estamos en el año 1925 y la Unión Española de Explosivos le encarga una serie de carteles, entre los que hace este de aquí. Es una litografía. Tened en cuenta que pintar para litografía no es lo mismo que hacer un óleo. Las necesidades de la litografía son otras, y está claro que Romero de Torres controla también esto. Ya en un momento en el que, como os decía antes, él está enfermo, está establecido en Madrid plenamente, forma parte del grupo cultural madrileño más... bueno, pues es que está en esa edad de plata, ¿no?, de la cultura española, con Juan Ramón Jiménez, con todos. Y ya con la generación del 27 en plena actividad, ¿vale? Y él se dedica a pintar escenas cordobesas, pero también cosas como esta. Bien. Y aquí tenéis Rivalidad. Es el momento ya pleno de Romero de Torres, en el que la sensualidad gana terreno y esa serie de mujeres empiezan a tomar fuerza en sus cuadros, ¿no? Además, como decía, con unas anatomías ya mucho más masivas. Es curioso porque Romero de Torres, la figura de Romero de Torres se utilizó muchísimo, como os decía antes, en los años 40, 50, pero estos cuadros no. Estos cuadros no. Bien. Aquí. Quería llegar hasta aquí, por eso haya metido quinta. Hemos visto el retablo cordobés, hemos visto la consagración de la copla, el poema cordobés. Aquí tenéis el cante jondo. Esto que estáis viendo aquí es del año 28-29. Ya se ha producido ese concierto que os decía antes en Granada, la reivindicación del cante jondo como arte de pleno derecho, y aquí Romero de Torres vuelve a reivindicarlo. Y lo que nos hace es una especie de recorrido por lo que simboliza y por los temas
de ese cantejondo. En el centro, subida en el altar, tenéis a una mujer apoyada en la guitarra, pero desnuda, completamente desnuda. Sí, tocada con peineta y con mantilla, pero completamente desnuda. Pensad en la copla que hemos visto antes, apoyada en la guitarra, pero vestida. El cantejondo lo simboliza como el arte más puro, el arte sin artificio. Igual que la verdad se representa siempre desnuda. Bien, y luego las temáticas. Tenemos detrás un cadáver, con un hombre y una mujer velando ese cadáver. Recuerda enormemente a ese casi primer cuadro, ¿no? El primer cuadro que presenta la exposición de Bellas Artes, el Qué bonita era, ¿no? Que os decía que el título venía de una soleá, que venía de una canción flamenca. Bien, pues la muerte como elemento esencial. Además de la muerte, vista como esa joven en el féretro, tenemos también la muerte, pero la violencia. Vemos a los pies de ese cantejondo una mujer muerta, caída, con la cadena, con la cruz y la mano sobre el vientre. Bueno, pues esa mujer acaba de morir de manera violenta por este hombre que todavía sostiene la navaja ensangrentada. Es que es una cosa potente, ¿no? La muerte, la violencia o los celos y el amor son los tres temas que además una especie de retroalimentación de eso, una especie de círculo. Hasta en la composición vemos que funciona en círculo. Y nos quedaría el elemento simbólico quizá más inquietante, que es ese galgo negro que está sobre, incluso sobre el sarcófago, vamos, sobre el féretro. ¿Vale? Ese galgo negro que simboliza al propio cantejondo. De fondo, un cielo tormentoso, absolutamente inquietante, y una serie de escenas, de nuevo, de amor y muerte. Bueno, ahí veis ese joven velando el cadáver, aquí. De fondo vemos la muerte también, y esta escena, la verdad es que potentísima, insisto, afortunadamente hoy, esto sería impensable presentarlo con esa navaja. Es que no sé si se llega a ver, pero de la que todavía hay sangre. Y el amor como tercer elemento en esa... A ver... Ay, perdón. ¿Qué hacen esas dos manos en el suelo? Ay, lo acabo de leer ahora, no sé a qué manos te refieres. No sé a qué manos te refieres. ¡Ah! A estas. No son dos manos. Es un soldado... Perdón, que es que lo acabo de leer ahora mismo. Es un soldado muerto. Por eso os decía el desastre de Anual. Es un soldado español muerto, cubierto por la bandera española... le está colocando esta dama de la Cruz Roja. Tened en cuenta que la reina Victoria Eugenia fue la que trajo la Cruz Roja a España, que en los desastres, en plural, españoles en África, la Cruz Roja jugó un papel importantísimo, así que eso no son dos manos, sino que es un soldado muerto con las manos por delante. Bien. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Sigo avanzando. Y ya casi terminamos. Aquí tenéis a la nieta de la Trini. Se llama tal cual, la nieta de la Trini.
Os acordáis que ya habíamos visto un cuadro que se llamaba La Musa Gitana, o La Venus Gitana. Aquí vuelve a retomar esa misma idea. Vemos una referencia de nuevo a la Venus desnuda. Fijaos que, igual que hemos visto en la Venus de la poesía, esa... Perdón. A ver si pasa. Venga. Como os decía, igual que hemos visto antes, a la Venus de la poesía, Raquel Meyer con su marido, pues aquí tenemos a esta mujer gitana, completamente desnuda, y esta mujer de nuevo llevando la guitarra, aludiendo a la copla. Aparece con el collar de coral, salía, perdón, típico amuleto, además en la cultura gitana es muy muy habitual, y la rosa, pero aparece con la navaja en la mano, los tacones, unos tacones altos, quitados, y la navaja en la mano. Una mujer bastante popular, la modelo, una mujer bastante popular en la Córdoba de la época. Estamos hablando ya del año 1929. Estamos ya casi, casi al final de la vida de Romero de Torres. Y veis que, aunque lleva desde el año 1912 en Madrid, yendo y viniendo, pero en Madrid, él nunca, nunca abandona la temática andaluza, la temática cordobesa, con figuras como esta. Y estaba claro que no podía hablar de Romero de Torres sin hablar de este cuadro. Iba a decir probablemente, pero no, es sin duda el cuadro más famoso de Romero de Torres. Esto es La Chiquita Piconera, ya sabéis, hay hasta copla de esta Chiquita Piconera. Bueno, copla no, coplas varias y en plural. Para hacer este cuadro posa para él, una chica que tenía en aquel momento, no sé si eran 14 años, 13, 14, 14 años, para que os hagáis una idea, la modelo de La Chiquita Piconera murió en 2008, 2010, o sea que era muy, muy, muy niña cuando posa para él. Y aquí ya directamente pasamos de esas, que es lo que os decía, que poco a poco va dándole más peso a la mujer. Pasamos de esos primeros retratos, de esas primeras figuras femeninas muy sutiles, tremendamente delicadas, ¿no? Que recuerdan incluso los prerrafaelitas, a poco a poco mujeres más masivas, y en este caso, además, una pose ya absolutamente común, ¿no? Aquí lo que está buscando ya directamente es ese aspecto casi erótico, casi casi erótico, ¿no? El hecho de que lleve el hombro descubierto, con la camisa, bueno, casi casi enseñando el pecho. O una cosa que, bueno, nos puede parecer una tontería hoy, pero que para la época sí que es llamativo, la falda remangada hasta ver la liga. Vemos esa media y la liga. Bueno, esto, claro, sí. Incluso cosas como esta, pues al tratarse de una pintura alegórica, pues bueno. Pero esto sí que lo que da a entender es un ambiente completamente erótico. Esto lo pinta en el año 1930. Ese mismo año 1930, su estado de salud empeora muchísimo. Decide volver a Córdoba, y en mayo de 1930, Julio Romero de Torres muere siendo todavía joven,
podría haber pintado mucho, mucho más, mucho más. Y desde luego en un momento artístico, bueno, pues de gran relevancia, de gran relevancia. Como os decía antes, desgraciadamente, creo que durante décadas la pintura de Romero de Torres se ha utilizado de una manera pues que le ha hecho poco favor a él como pintor. Él que podría haber representado en España la idea de la bohemia pictórica, la idea de la modernidad o de una visión de la modernidad en España, pues al final ha terminado convirtiéndose en un icono de una España de charanga y pandereta, pero por la utilización, en mi opinión, errónea durante mucho tiempo de su figura y de una parte importante de su pintura. Desde hace ya unas décadas se está intentando, pues, sobre todo, fundamentalmente desde el propio Museo Romero de Torres, poner en relevancia su obra como la de un pintor moderno, como la de un pintor contemporáneo, y dentro de un ambiente cultural que es riquísimo en España. La cultura española de ese primer tercio del siglo XX es, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el momento cultural más rico de la historia de España en los últimos 3 siglos, 4 siglos. Lo que pasa es que, como digo, desgraciadamente, su pintura se ha utilizado muy, muy mal. Estoy seguro de que habíais visto gran parte de su pintura. Bueno, si habéis estado en el Museo de Romero de Torres, que seguro que sí, porque es visita obligada cuando vas a Córdoba, habéis visto una parte muy importante de su obra. Os he puesto solo un trocito de la obra, pero eso, lo que quería sobre todo, era que vieseis, por un lado, de dónde sale su pintura, esos referentes que son constantes en la pintura de Romero de Torres. Y hasta qué punto Romero de Torres, no tanto en técnica, sino en temática y en fondo, sí es un pintor tremendamente moderno, tremendamente moderno. Y es un pintor en el que hay crítica social, es un pintor en el que hay retrato, retrato de la sociedad española del momento, y es un pintor en el que también hay una búsqueda de la sexualidad muy marcada. Y no solo es ese pintor de la copla. Bien, pues he metido quinta y tanto he metido quinta que he terminado antes de lo que quería terminar. Así que si no hay alguna cuestión, alguna duda, algo. Vale, perdón, sí hay algo. La navaja tercera en la discordia. La chica de menor adolescente, hombro al aire, media remangada, abierta de piernas. ¿Hay quien da más? Vale. Es la época del nacionalismo en Europa. ¿Este es nuestro nacionalismo? Sí. Sí. Pero es el nacionalismo, aunque esto parezca absolutamente contradictorio, bien entendido. Es un nacionalismo entendido como reivindicación de lo popular. Es un nacionalismo entendido como reivindicación de la tradición más común. Y al mismo tiempo es un nacionalismo entendido como modernidad. Desgraciadamente, como decía, se va a reinterpretar aquello. Todas las mujeres son no sé a qué te refieres con son, pero creo que sé por dónde van los tiros con lo que quieres decir. Para que os hagáis una idea, a esta niña a posteriori le dio muchísimos problemas haber posado para él, porque algunas de las mujeres que posaron para él eran prostitutas, solo algunas. Y bueno, pues llegó un momento en el que no estuvo muy bien visto posar, posar para él. Bien, pues como digo, si no hay más
Si no hay más cuestiones, termino aquí. Y el próximo día, al final nos queda muy poquito. El próximo día empezamos a hablar de Ignacio Zuloaga para hacer una contraposición entre dos pintores más o menos del mismo ambiente cultural y cómo hay dos formas distintas de entender una misma realidad española. Desde el punto de vista, pues quizá más esteticista, que sería este, de recuperación de la tradición, de recuperación no, de ensalzar ciertas tradiciones y sobre todo de darle al arte popular el espacio que se merece. Y bueno, pues otra visión, que es la de Ignacio Zuloaga. Así que, bueno, pues pasad buena semana y nos vemos el próximo. Espero no estar tan amormado el próximo día, porque ya con una semana de resfriado ya me vale. Vale. Pues nada, nos vemos el próximo.